¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al espacio que esta casa dedica a la actualidad del campo. Hoy les contaremos que los técnicos de la Junta han visitado la zona de regadío de la Valduerna para evaluar las posibilidades tanto de modernización como de reconcentración parcelaria. Además, Asaja ha criticado la subida del salario mínimo interprofesional y también en nuestra actividad agronómica de la semana repasaremos las labores de poda de los frutales de Pepita. Estos temas junto a las noticias, la cotización de la lonja y las previsiones meteorológicas centran el programa de hoy. Aquí comienza A pie del campo. Asaja espera que la visita de los técnicos de la Consejería de Agricultura a la zona regable de la Valduerna posibilite e impulse un estudio técnico que permita asegurar los regadíos durante las próximas décadas. La organización agraria Asaja valora positivamente que el pasado martes se haya desplazado a la comarca bañezana de la Valduerna parte del equipo directivo de la Consejería de Agricultura para estudiar las posibilidades de garantizar el suministro de agua a esta zona agrícola que ocupa unas 4.000 hectáreas. Hace ahora 5 años, Asaja impulsó una manifestación de los agricultores de la comarca a las puertas mismas de la Confederación Hidrográfica del Duero en Valladolid para protestar por el aumento de los caudales ecológicos del río Duerna, por la prohibición de derivar agua en invierno por el río Peces para hacer subir la capa freática y por las limitaciones a la utilización del agua de los pozos que hay en la mayoría de las fincas. Desde entonces, todas han sido trabas para poder regar y los agricultores han orientado sus explotaciones hacia cultivos menos exigentes en agua, pero también menos rentables. El que fue el regadío más próspero de la provincia con producciones de alubias, remolacha y patata es hoy el menos viable. Asaja espera que esta visita sirva para impulsar un estudio técnico que garantice agua de riego para las próximas décadas y que vaya acompañado de una modernización del regadío y de un proceso de reconcentración parcelaria. En la sesión de la lonja agropecuaria de León celebrada el pasado miércoles en Santa María del Páramo, el trigo cotizó a 305 euros la tonelada, la cebada a 290 euros la tonelada, la avena a 288 euros la tonelada, el triticale a 290 euros, el centeno a 282 euros la tonelada y el maíz para secadero a 304 euros la tonelada. AgroMendoza, empresa leonesa dedicada a la comercialización de productos del campo. Contamos con diversas instalaciones en la provincia de León de atención al agricultor, tanto para la compra de sus cosechas como para la venta de semillas y fertilizantes de alta calidad. Agricultor y ganadero, la mejor oferta de seguros la encontrarás en Asaja. A través de su correduría y de Asegasa, tienes seguros adaptados a tus necesidades y a precios sin competencia. Trabajamos con las mejores compañías de seguros. Pídenos presupuesto sin compromiso en cualquiera de nuestras oficinas. Y recuerda que Asaja es líder en todas las líneas de seguros agrícolas y ganaderos contratadas con Agroseguro. Soy Meji de Bonanza. Algunos me conoceréis por programas como De Ruta con Meji o Nos Vamos de Casas. Si sois agricultores o ganaderos, sabéis que el domingo 12 de febrero tenéis elecciones agrarias. Son unas elecciones muy importantes. Yo os pido que votéis a Asaja, que son unos tíos cojonudos. Son profesionales que te defienden como te mereces. Siempre están cuando los necesitas. Vota a Asaja.
Gescampo Agri. Nos dedicamos al asesoramiento, venta y comercialización de productos fitosanitarios, semillas y repuestos agrícolas. Nos encontramos en la localidad de Santa María del Páramo. Somos una de las empresas con más perspectiva de futuro del sector, ya que contamos con la distribución de primeras marcas como Dekalb, Roundup, Coltix, entre otros. Visítanos. Asaja critica la subida de 344 euros del salario mínimo interprofesional en los últimos 5 años. Aseguran que este aumento en los costes salariales debería llevar aparejadas ayudas a los empresarios para poder afrontarlos. Con la última subida del salario mínimo interprofesional pactada por el gobierno de Pedro Sánchez y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, este salario ha aumentado en 344 euros en los últimos 5 años, con el consiguiente incremento en las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social. A este incremento de los costes salariales, Asaja añade los incrementos de precio de prácticamente todos los bienes de producción, con unos costes de producción desorbitados y sin margen de maniobra para poner precio a lo que los agricultores y ganaderos producen, dice Asaja. La viabilidad del sector atraviesa un momento crítico y se dispara el número de explotaciones agrarias que se ven abocadas al cierre. Por otra parte, la organización agraria advierte al gobierno que este tipo de subidas reiteradas pueden conllevar otras no tan deseadas, como son las subidas en el precio de los alimentos, algo que el propio gobierno está intentando combatir con la reciente puesta en marcha de la bajada del IVA para algunos productos básicos de la cesta de la compra. Asaja quiere dejar patente que no está en contra de que los trabajadores tengan un salario acorde a la realidad actual que vivimos, pero sí de que los empresarios agrarios soporten incremento tras incremento de los costes salariales, dicen, sin ningún tipo de compensación o ayuda para afrontar los mismos. La previsión del tiempo para la próxima semana anuncia predominio de los cielos despejados al principio, aunque a partir del martes o miércoles irá aumentando la nubosidad y el fin de semana podrían llegar las precipitaciones, incluso en forma de nieve en algunas cotas. Las temperaturas máximas comienzan con 13 grados el lunes para bajar notablemente el resto de la semana. Las mínimas subirán a 0 grados el viernes, el resto de días se mantienen entre 1 y 3 grados bajo cero. Y en la actividad agronómica de la semana repasaremos las labores de poda de los árboles de pepita ubicados principalmente en la comarca del Bierzo. Los agricultores de la comarca del Bierzo, donde se encuentra casi la totalidad de las explotaciones de frutales de carácter profesional, tienen ya muy avanzadas las labores de poda propias de estas fechas del año. La poda es, junto al abonado de fondo con estiércol, de las primeras labores del año agrícola de los fruticultores y se trata de un trabajo que requiere tiempo y conocimiento sobre la materia, pues es determinante para la formación del árbol y para la obtención de cosecha. Las plantaciones de frutales del Bierzo, mayoritariamente de manzanos y perales y en menor medida de cerezos y otras frutas de hueso, están plantados en espaldera, aunque también hay plantaciones en vaso. La labor de poda es manual, aunque se facilita la labor con plataformas de altura variable para llegar a todas las partes del árbol y se utilizan tijeras eléctricas o neumáticas que aumentan el rendimiento en la jornada de trabajo. Una vez podados los árboles, se trituran las ramas en la propia finca. Se queman o se destinan a la producción de biomasa. En estos primeros meses del año se hacen también las nuevas plantaciones o sustitución de las actuales por otras variedades más productivas o demandadas en el mercado. La tendencia actual es aumentar la superficie de perales de la variedad Conferencia, variedad que se cultiva con éxito en la comarca y que tiene una marca de garantía. A estos frutales de pepita y hueso se destinan unas 900 hectáreas de cultivo en regadío. Fuera de las explotaciones profesionales se encuentran las pequeñas plantaciones, árboles aislados en huertos o fincas familiares, tanto en el Bierzo como en el resto de la provincia, cuya producción se destina al autoconsumo. En los últimos años, muchos árboles se han visto afectados por la enfermedad del fuero bacteriano, por lo que se han de tomar precauciones especiales en el momento de la poda para frenar e impedir la difusión de la enfermedad. El compromiso de New Holland es proporcionar soluciones que mejoren la eficiencia y la productividad en los ámbitos agrícola y ganadero.
Con más de 80 líneas de producto y 300 modelos, New Holland ofrece la más extensa y completa oferta de maquinaria agrícola a nivel mundial. Acércate al líder, siente su fuerza. En Campos Tea, Esla y Montaña, Grupo Fernández. Ferreras Comercial Agraria es una empresa especializada en la venta y reparación de maquinaria agrícola desde hace más de 35 años, distribuyendo en exclusiva las marcas Kron, Amazon, Maschio, Gaspardo, Tatoma y Tanco. Estamos a su servicio. El secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, subrayó la necesidad de mejorar el asesoramiento a agricultores y ganaderos para adaptarlo a las necesidades concretas de cada explotación y reducir las cargas administrativas para el desarrollo de la nueva política agraria común. Fernando Miranda participó en la jornada sobre la aplicación de la reforma de la PAC a partir de 2023, organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León, celebrada en el marco de la Feria de Maquinaria Agrícola de Valladolid. Las 65 juntas agropecuarias de la provincia de León que adjudican pastos a ganaderos de ovino percibieron el pasado año 2022 un total de 230.000 euros en este concepto. De esta forma, los ganaderos obtuvieron pastos a unos precios muy asequibles y las juntas agropecuarias obtuvieron unos recursos con los que, con carácter general, han realizado obras de interés agrario. Asaja se ha dirigido al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez Quiñones, y al subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, pidiendo que tanto el Gobierno del Estado como la Junta de Castilla y León adopten medidas para ayudar a los afectados por el incendio del Teleno del pasado mes de agosto. Se han solicitado ayudas directas y ventajas fiscales para productores como los apicultores que han visto arruinado su negocio. El próximo lunes 6 de febrero finaliza el plazo para votar de forma anticipada quienes no pudieron hacerlo en la urna de su circunscripción electoral en las elecciones agrarias del 12 de febrero. La participación en este proceso electoral es un derecho y un deber de todos los agricultores y ganaderos con voto, que son los que cotizan a la Seguridad Social como autónomos de la agricultura y están dados de alta en el registro de explotaciones. El FEGA ha hecho público los importes unitarios provisionales de la ayuda asociada al vacuno de cebo de 2022, quedando fijado en 27,5 euros por animal cebado dentro de la propia explotación y 15,24 euros para terneros cebados que procedan de otra explotación. Los agricultores y ganaderos no tendrán que declarar en su impuesto sobre la renta de las personas físicas los importes que perciban en la PAC por la ayuda de los ecoesquemas o ecoregímenes. Estos importes representan una media del 25% de las ayudas de la PAC. Y hasta aquí nuestro espacio dedicado a la actualidad del campo. Ya saben, volvemos en una semana. Hasta entonces, sean felices.